Hola, soy Sofía García. Olga Sosa opera para Américo con dinero de los Carmona. Las conversaciones rescatadas del celular del extinto Sergio Carmona Angulo, también llamado Rey del Huachicol, evidencian que Olga Sosa Ruiz, operadora política en el sur de Américo Villarreal Anaya, candidato a la gubernatura de Morena Tamaulipas, evidencia las entregas de dinero para pagar a sus colaboradores y medios de comunicación. Las Mentiras de Américo. Este martes. Un grupo de legisladoras federales y estatales acompañadas de un hombre emblemático de la izquierda mexicana, Guadalupe Acosta Naranjo, presentaron una serie de videos y documentos que exhiben los engaños, mentiras y cortinas de humo que el candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya, ha publicado con el fin de distraer su responsabilidad ante la opinión pública, la de sus hijos y equipo cercano que muestran sus relaciones con el crimen organizado. Inicia cuenta regresiva para las elecciones. Son poco más de 2.700.000 electores los que tendrán en sus manos la decisión que corresponde a su absoluta voluntad, considerando que el voto es libre, secreto y absolutamente nadie sabrá el sentido de su decisión frente a las urnas. Truco 12 puntos arriba de Américo. El abanderado del PAN, PRI, PRD obtuvo una intención del voto de 45.34%, contra un 33.73% de su más cercano competidor el abanderado de Morena, quien ha registrado una caída constante en las preferencias electorales. Prepara la Guata apertura de cursos de verano presencial. La Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrollará el jueves 2 y el viernes 3 de junio las inscripciones a los cursos del periodo de verano 2022, cuyas clases, por primera vez desde la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19, se impartirán de manera 100% presencial. Inició veda de camarón hasta el 7 de junio. A partir de las 0 horas de este pasado 28 de mayo de 2022, en los sistemas lagunarios estuarinos del Golfo de México, desde la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas, hasta la desembocadura del río Coatzacoalcos, Veracruz, dio inicio la veda de camarón y se mantendrán hasta el 7 de julio.